Good evening, good evening, good night. How are you? How was your day? How was your afternoon? Rubidia, are you getting better? Do you feel better? ¿Cómo está, Rubidia? Good evening. Fine. You're fine. All right. So, right? The important thing is that you are still alive, that you are okay, right? This is going to just, it's going to be just a bad season, right? Como dicen, va a ser solamente una temporada mala. Sí. Yeah, you will see, and you will go through. Don't worry, I was in the hospital for that same thing, right? So don't worry, and it's just a bad season, right? Estuvimos por ahí en el hospital un tiempo por la misma razón, así que solamente le puedo decir que es una mala temporada, right? So, take it easy. And you will get better soon, you'll see. Yes. Okay. So, let's see it. Who else? How are you? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo les ha ido? I'm fine, thank you. And you? I'm really good. Good evening, Wilfredo. Yes, Wilfredo, right? Yes. Good evening. Yes. How are you? So we are in the last day of the week, right? Estamos en el último día de la semana. Thanks God. So tomorrow good is... Good evening, teacher. Good evening, Jefferson. So tomorrow is Friday, right? And if by any chance you were asking, you need to finish this week, the session number four, right? So please try to work in advance as much as you can. Para esta semana, ¿verdad? Si por si acaso se lo estaban preguntando, tendrían que haber terminado la sesión número cuatro, ¿verdad? Esa es la que tendrían que ya lista y es la que deben de terminar para el día, ¿verdad? Domingo, ¿verdad? Por lo menos. Si usted ha tenido problemas avanzando, no se preocupe, pero avance, avance lo más que pueda, ¿verdad? No dejemos las cosas para la última hora o para ya para el último día, ¿verdad? Que ya no hayamos que hacer. Entonces, recuerde que necesita el 80%, 80% de asistencia, 80% de su plataforma virtual, etcétera, ¿verdad? Y de ahí lo demás, solo la gana de querer seguir aprendiendo. So, being said that, dicho eso, let's get started. We stopped yesterday in the adverbial frequency, right? Nos paramos el día de ayer en los adverbios de frecuencia, right? Yes, teacher. Yes. Thank you very much, Raquel. Thank you. So I left you just like a kind of activity. What was the activity? Les dejé una pequeña actividad. ¿De qué fue la actividad? Es que pensáramos en cinco cosas de lo que hacemos con frecuencia. Usando siempre los mismos adverbios. Thank you very much. Raquel, ¿me iba a decir? Sí, eso. Eso. Ay, yes. sorry, Raquel. I do apologize. Lo siento, Raquel, disculpe. Okay, so you will be using five, ¿verdad? Five sentences thinking what did you do during the week, during the day, with frequently, right? So yesterday we stop on something, right? We stop in often, in este caso, and frequently, right? Then we got sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, and never, ¿verdad? Never, it's absolutely no, right? El never es un completo y absoluto no, ¿verdad? Eso sí, ni siquiera pasa, pero ni porque le paguen, como dice alguien, ¿verdad? Ni aunque me paguen, voy, dicen por ahí. Entonces, ese es así, ¿verdad? Ni aunque le den lo que quieran darle, pero usted no va, ¿verdad? Questions so far about these ones, the ones that we have here, before that we continue. Preguntas acerca de estos antes de que continuemos. ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? No, teacher. ¿Seguros?
All right. So if there are no questions, let's see it, right? Here we have the word order, which is the word order where every word should be located in. The first one that we have, it is the subject plus the adverb, that it will be the adverb of frequency, plus the verb, plus the main verb, right? Plus the complement. In this case, as you are able to see, Daniel always passes his exams, ¿verdad? Daniel siempre aprueba, ¿verdad? Sus exámenes. Good evening, Lisette. Welcome. So let's see, right? Then we have the subject plus an auxiliary verb plus the adverb plus the main verb. Susan has always lived in New York, ¿verdad? Susana siempre ha vivido en Nueva York. Then we have subject plus be plus the adverb. In this case, every time that you have verb be, we are going to use the adverb right after the verb be. He is always happy. Él está siempre feliz. ¿Verdad? Questions so far about this? Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? No, teacher. All right, so if you are sure that there are no questions, that's good. Si están seguros que no hay preguntas, eso es bueno. Okay, so since you already had 5 sentences, I will appreciate it that someone can share with us 2 of them. Como ustedes, algunos de ustedes ya tienen 5 oraciones, me gustaría mucho que alguien compartiera 2 de ellas usando los adverbios de frecuencia, ¿verdad? ¿Quién? Ah, Wilfredo. Go ahead. ¿Wilfredo o Saúl? Wilfredo. Ok, go ahead. Ok. I always go to the work. Ok. I usually eat pizza. Ok. I usually. En inglés. Yes. All right. I'm going to place mute, right? I'm sorry. Thank you. Who else who would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? Okay. ¿A quién más le gustaría participar? Go ahead, Zulma. Tell me. Yes, I always brush my teeth every day. Okay. I never eat fish for breakfast. Mm-hmm. Thank you very much. So I never eat fish for breakfast, right? And then? Yes. I always brush my teeth every day. Okay. Thank you very much. I truly appreciate it. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Vamos a ver. Díganos, Oswaldo. Okay. Good night. Good night. I usually going to work at 5 o'clock in the morning. All right. Very early in the morning. And sometimes sing music of the 18th. Okay. Sometimes you listening to music from the 80s, listening, right? Listening to music from the 80s, yes? All right, thank you very much. Very good job participation. So let's see, someone else? Rubidia, thank you. I always drive my car. Okay. I usually go to bed late. Okay. I normally eat meat. Okay. Okay. Carne, right? All right. As well for dinner. También para la cena. ¿Hay carne para la cena? No. No. All right. I was about to say that I'm going to your house. Ya le iba a decir, me voy para su casa. Okay. Just kidding. Just trying to make you fun, right? To make you laugh. Ríanse, chicos, ríanse. Me van a decir, teacher, ¿y por qué anda contenta? ¿Y para qué estar triste, pues?
No podemos estar tristes, hay que estar contentos. So let's see. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Teacher, siempre es de las oraciones, ¿verdad? Sí, siempre. Con su micrófono, con su internet. El internet le está fallando. Mi teacher. El internet, pero ¿se escucha ahorita? Sí, le escuchamos. Díganos. I usually get up at 7 a.m. Normally, I watch a drama at night. Okay. You watch a drama at night? A drama from yes. Korea? Yes. Yes. I love it. I love it. You love it. Which one do you watch? ¿Cuál mira? Actually, while you were sleeping. While you were sleeping? No, that one I don't know. I will ask for. I will ask my sister, right? She loves it's to good. Watch it. Really? I recommend you. Okay, yes. Thank you very much. So we got a recommendation on a season, right? Thank you. Go ahead. Thank you very much for your participation, Marcela. I do really appreciate it. So let's see, Lisette, go ahead. Yes, I usually play in my computer. Okay. I always I always eat beans in the breakfast. In the morning. In the morning. In the morning. Mm. Yes. Mm. In the morning. Okay. Thank you very much. That will be it. Eso es todo. Yes, teacher. All right. So let's remember, if we are going to use the adverbs of frequency, right? Si vamos a utilizar los adverbios de frecuencia por lo general, ahorita los van a utilizar en presente simple. ¿Verdad? Los van a utilizar solamente en presente simple. Aunque abajo nosotros tenemos otra oración que es presente perfecto, ¿verdad? Pero igual es presente. Entonces, en los presentes que ustedes tengan, en esos los van a utilizar. Lizeth me decía, I usually or I always play. No puede ser playing, porque playing ya nos pertenece a otra clase de verbo, que es un verbo en gerundio, en ing, que constituye el presente continuo, lo que estudiamos al principio, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, el presente continuo, let's remember, is ando o endo, ¿verdad? Es el verbo ando o endo. Ese es para acciones that are happening at the moment that you are speaking. Son para acciones que pasan al momento que usted está hablando. Or plans that you already had for the future, right? Confirmed plans. O planes que usted tiene para el futuro que son planes confirmados. Entonces, para los adverbios de frecuencia, let's remember, always gotta be in present. Tengámoslo, ¿verdad? O recordémoslo que siempre va a ser en presente, ¿verdad? Solamente eso. ¿Hay alguna otra participación? O podemos continuar. All right, participation at 1, participation at 2, at 3, and no one, right? So let's see, thank you very much for the ones who take the time to create your sentences, right? That's really good that you take your time. And let's see the word order, right? Vamos a ver el orden de estas palabras en específico. Vamos a ver. The word order, right? The word order, in this case, adverbs of frequency, word order, or position. Who can help me to read this along with examples? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esto, la primera, junto con los ejemplos? Gracias, Raquel. An adverb of frequency can go before the main verb. He always goes to work by bus. They never go on holiday in winter. Thank you very much. Truly appreciate it. Ya lo voy a explicar. Lily, please go ahead and read the second one. Okay. After the verb, John is often absent from lesson. They were usually on time.
Thank you very much. Después, después de la explicación voy a tener a Norman para la 2 y luego voy a tener a Marcela para la, para el 3, luego Marcela para la 4 y a Namibian la voy a tener para la siguiente slide que tengo, ¿verdad? Para la siguiente que tenemos. Veamos, the first two, right? It says that an adverb frequency can go before the main verb, right? In this case, what we were studying, right? Before the main verb, it's going to be subject, adverb frequency, and the verb. Which is the main verb? The main verb is the action that you have, right? What are you doing? The action that you are performing, right? En este caso, podemos tener nuestro adverbio de frecuencia que vaya antes del verbo, ¿verdad? Del verbo principal, en este caso. Entonces, como lo dice acá, he always goes. Si ustedes se fijan, tenemos he, que es nuestro sujeto, always, el adverbio de frecuencia, en goes, que es el main verb. ¿Qué son los main verbs? Los main verbs siempre le van a incurrir en una acción, actions, ¿verdad? Actions, beber, caminar, escribir, tocar un instrumento, ¿verdad? Cualquier acción, eso va a ser un verbo. Y el adverbio de frecuencia tiene que ir antes de ese verbo. Luego dice, after the verb be. In this one is going to change. If you have the verb be, right, in any of the sentence, the tenses that we might have, present and this is past, este es pasado, ¿verdad? Y este es presente. So you're going to say, John is often absent from the lessons. En este caso, si usted tiene su verb be, usted lo va a poner después del verb be, ¿verdad? Aquí no va a ser más antes del verbo principal, sino que si es verb be, va totalmente después de él, ¿verdad? Preguntas acerca de esto, antes de continuar. No, teacher. No, all right. So if there are no questions, let's say, Norman, please read the next one, this one, after modal verbs. Okay. After modal verbs, should, can, could, etc. etc. Examples, you should always turn the electricity off. My boss can never remember my name. Thank you very much. This one, right, is electricity. Electricity. Electricity, right? Electricity. So, and Anna, please go ahead and read, or who was it? Yvonne, right? Marcela, right? Yes. Marcela, please read this one. Sometimes and occasionally can go in the front, middle, or end position of a sentence. Examples. Sometimes he is late. He's sometimes late. He's late sometimes. Thank you very much. So this one, right? Modal verbs. When are you going to study modal verbs? You are going to study them and all of them. How do they work in the intermediate in the intermediate course. Cuando van a estudiar los verbos modales, los van a estudiar en su curso intermedio, ¿verdad? But just in case that by any reason you are able to see or you have sentences, right, with a modal verb, remember that the adverb of frequency, it is going to be right immediately after the modal verb. Si por alguna razón ustedes se topan con un verbo modal, ¿verdad?, en alguna oración que deben hacer, recuerde que después de cada uno de ellos, should, can, and could, va a ir el adverbio de frecuencia inmediatamente y después el verbo, ¿verdad?, que van a tener. Pero como es el adverbio de frecuencia que van a estar localizando, solamente recuerde lo que después de ellos va el adverbio de frecuencia, ¿verdad?, en ese orden. Let's see, sometimes and occasionally, these two can be at the beginning, in the middle, or at the end. Estos dos pueden ir al principio, en medio o al final, indiscriminadamente. You can use it in the way that you want, right? But only these two, right? Sometimes and occasionally. Solamente estos dos y otros que vamos a ver en la siguiente slide. Preguntas. Teacher. Diga. Donde dice, you should always do the electricity off. No va unido el to off. O sea, la oración podría quedar,
you should always off the electricity. O se escribe de esa manera, porque siempre he visto la palabra turn off. Turn off. Turn off. O sea, las dos palabras. Ajá. Prácticamente ese es un phrasal verb. Miren que no me han acordado de mandarles el listado de los phrasal verbs. Ese es un phrasal. Un phrasal verb. Pero puede ir a turn off, que es solamente el apagado, ¿verdad? Apagar. Que es turn off, apagar. O usted puede decir qué es lo que quiere que apague. Turn the lights off. Y aquí nos podemos decir which ones, right? ¿Cuáles querés que apague? Se puede decir, ¿verdad? Which ones. Veamos aquí. Which ones. The ones from the living room, por ejemplo. La sala, ¿verdad? Las de la sala. Entonces aquí, ¿verdad? Haciendo algo hipotético, un pequeño diálogo. Turn off es solamente apagar. Pero si usted tiene algo en medio de ellos dos, en medio de turn y de off, usted me está diciendo qué es lo que quiere que yo apague, ¿verdad? Entonces aquí me dice que quiere que apague las luces. Pero ¿cuáles? Le digo yo. Y la persona me responde, las de la sala. Entonces yo ya sé qué es lo que quiere. ¿Qué quiere esa persona que yo apague? Donde le di lights en electricity, me va a decir, pero electricity también es la luz y las lights también son la luz, ¿verdad? Y entonces yo le voy a decir, la electricity es literal de donde viene, que nosotros le llamamos el térmico, ¿verdad? El térmico. Entonces esa es la electricity. El térmico es el que quieren que ellos apaguen, ¿verdad? Lo que va en los térmicos. There in the house in the United States, el térmico is not in the place where we have it. En las casas en Estados Unidos, el térmico no está como nosotros lo tenemos acá. They got a special place that is in the washing room or in any other room. But all of that things from the electricity that you can manage in your house, there should be a special room where it's not able, that the kids will be able to get there, right? So that just only adults. That is due to security that they do it. En el caso de las casas de allá, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, los térmicos, ellos no lo tienen como nosotros acá, que está al lado de una pared. Esos térmicos incluso son mucho más grandes porque manejan cada espacio de la casa, por decirlo así, ¿verdad? Acá es solo un térmico por todos los espacios de la casa. Living room, kitchen, and the rooms, right? No, there is not like that. You got different things on the térmico, right? For the electricity. There is one that manages the outside lights, the inside lights in the living room, the ones in the kitchen, and so on. And that one should be away from the kids. Y eso debe de estar en un cuartito en específico para los niños, ¿verdad? Entonces, la electricity es eso, es el térmico que nosotros le llamamos, y las lights es literal el bulb, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como foco o la luz eléctrica de la casa en la dependencia de nuestro hogar. No sé si queda un poquito claro cómo se utiliza. ¿Sí? Quiere decir entonces que siempre que voy a especificar qué es lo que quiero que se apague, tengo que ponerlo en medio de turn y off. O sea que sería incorrecto que yo dijera turn off light. Turn off, aquí me faltó algo, perdónenme. Ahí es the lights, porque yo estoy especificando qué quiero, perdónenme. Me faltó the lights. Sí puede decir turn off the lights, puede decirlo. Pero en realidad el más correcto o el más apropiado, ¿verdad? Es decirlo en medio. Pero sí lo puede decir al final. Puede tener usted turn off, ¿verdad? ¿El qué? The lights. ¿Verdad? Entonces no hay problema, usted puede decir turn off the lights, pero la forma correcta es turn the lights off, ¿verdad? Es aceptado el otro también, pero el correcto es este que tenemos acá. You can say it like that. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más pregunta? ¿Alguna curiosidad? No questions? All right.
So if there are no questions, let's see it here, right? We got sometimes. I have here in the other slide, which ones are going at the beginning of the end, right? So we got occasionally, sometimes, often, or often, frequently, and usually can also go at the beginning or at the end of the sentence or in the middle, right? Estos pueden ir al principio, al final, o I'm sorry. Ana, go ahead. What's your turn? Léame los ejemplos, por favor, Ana. Discúlpame. Okay. Sometimes they come and stay with us. And I play tennis occasionally. Thank you very much, Ana. It will be occasionally. 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 ¿Verdad? Así sería la pronunciación correcta. Muchas gracias, Ana. Perdóneme. Se me fue la piscucha, como dicen, ¿verdad? En buen salvadoreño, lo siento. Veamos. This one's as Ana read for us, right? Como Ana nos leyó. Si ustedes se fijan, sometimes here it's at the beginning. But as well, I can say, they come and stay with us sometimes. Pero también podría haberlo dicho. Ellos vienen y se quedan con nosotros a veces, ¿verdad? Puede estar al principio o al final. Estos, ¿verdad? Occasionally, sometimes, often, frequently, usually, ¿verdad? Ellos pueden ir, como en este caso de acá, en la otra slide que tenemos, al principio, en medio, ¿verdad? Del verbo, o con el verbo, o al final, como usted lo quiera poner. Pero solamente ellos, ¿verdad? Es una exception to the rule. Solamente ellos. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? No. ¿Es it clear? No, teacher. No, teacher. ¿Está claro? No, teacher. All right. Por siempre díganme sí, teacher, no, teacher, ¿verdad? Por lo menos alguien que me conteste, que me diga no. Voy a asumir, ¿verdad?, que todos entendieron y que todo está bien para no tener ese problema, ¿verdad? Déjenme ver que aquí arriba tengo la oración o no. Sí, por aquí las tenía. There we go. Here we have. Okay. So this is what I had for you, for us to practice. Esto es lo que tengo para ustedes para que practiquemos un poquito. I got 10 sentences, right? Choose at least 3 or 4 of them. Escoja 3 o 4 de ellas. And make them into the correct order. Y hágalas en el orden correcto, ¿verdad? Please take the time. I'm going to give you 1 minute per sentence. Le voy a dar 5 oraciones. Agarre 5. Le doy 1 minuto por oración. So it means 5 minutes. Or you let me know when you are ready. O me deja saber cuando usted esté listo, ¿verdad? Si no quiere apuntar, si no quiere escribir, mírenlas y piense cómo sería el orden, ¿verdad? Como lo hemos practicado. So at 9:36, I'm going to ask you, or you let me know when you are ready. A las 9:36 les pregunto, o ustedes me dejan saber cuando estén listos. Por favor. ¿Sí se miran bien? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right. Si se mira bien, por favor, déjenme saber porque yo ya I'm blind, right? Ya estoy choking, yo veo blurry, pero ustedes me dejan saber. Okay.
you let me know if you're ready or not yet, right? Ustedes me dejan saber si están listos o no. You let me know if you are ready. ¿Están listos? No. No yet? All right. No yet, teacher. Never yet. Okay. Está muy difícil, ¿no? No, ¿verdad? ¿O sí? No, no. Okay. 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 Let's see. I have a chat here. Let's see. Finish. Okay. 5 sentences. Thank you, Raquel. So, yes, you can choose 5 or 4. Okay. Let's see. Raquel, give me just to one number in one sentence, right? Choose one sentence and as well, just only that one is the one that you are going to do. Escoja una oración, me dice el número y esa es la que me va a decir. Okay. Number 6. Okay, number 6. I always get up at 7 o'clock. Okay. Let's see. I always get up at 7 o'clock. Thank you very much. Ya la vamos a revisar. So, Lily, you tell me. The number. Quiero ver cuál es. Ay, la que decía weekend. Weekend. La 10, creo que es. La 10, ¿verdad? Es que no la veo y entonces yo dije que está. No, aquí está, abajo. No. Okay, la 10. The boy usually play football at the weekend. Okay. The boys usually play football, right? Thank you. Okay. I'll let you know something here. The weekends. Okay. Thank you very much. Let's see, Norman, which sentence?
Okay. The number four. Okay. Okay. We play cards sometimes on Sunday. We play cards sometimes on Sundays, okay? Yes. Thank you. Let's see, Susana, you tell me. Sentence number three. Okay. He's never. He's never. Or he. He's. He's never makes. But he. Okay, thank you. Ya la vamos a revisar. Veamos. Gracias, Susana. Vi que Jefferson me levantó la mano. Voy con Lizette y luego voy con usted, Jefferson. Dígame. Lizette. Yo. Sí, dígame, Lisa. ¿Cuál es la oración? Ah, ok. tengo la número uno, la número tres que la dijeron y la número diez tenía. Okay. La uno, entonces. Entonces la uno. Ajá. They Sunday always make on the breakfast. Así. Like this. Yes or no? Sí, sí, yes. All right, thank you. So let's see, Jefferson, you tell me. Iba a decir las tres anteriormente, pero ya la dijeron. Y las otras que tengo ya la dijeron también. Pero creo que la tres no está correcta, si no me equivoco. We are going to correct it. Don't worry. Lo vamos a corregir. Ok, bueno, la digo yo igual. Dígame. He never his bid make. He never? His bid make. Thank you very much. All right, so Zulma, you tell me. No, his bid make. Okay. Like this? Así? Yes, teacher. All right, thank you. Let's see, Zulma, you told me. Zulma? Si me escuchan, no se me perdió la conexión. ¿Zulma? Sí se oye, teacher. Sí se oye, ok. ¿Hola? Hola, sí, me iba a decir. Primero. Ah, no se preocupe, vamos a ver. Sí. Number five. Ok. Sería... They hardly ever watch TV in the afternoon. Okay, thank you very much. Okay, so thank you very much, Denise. You told me. Six. Number six. Oh, okay. I always. Okay. Get up. At 7 o'clock. At 7 o'clock. At 7 o'clock. Thank you very much. Muchas gracias. Yo creo que acá voy, Ana. Veamos. Me falta la. Bueno, ya habían dicho la otra. Me falta la 7, Ana, la tiene. O me gustaría que lo intentara. Go ahead. Seldom
We have fish for lunch. Thank you. Fish for lunch. Teacher, también no sé si se podría poner otra opción en la 3. En la 3, sí, veamos. Sería aquí. He never make his bed. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Ana. Muy bien, me hace falta la número 2, chicos, y nos hace falta la número 8 y la 9. ¿A quién le gustaría hacerlas? I have the 8, number 8, teacher. Okay, tell me. They rarely... Siempre me cuesta esa palabra. No hay problema, rarely. Go to work by bus. Go to work by bus, all right? The number 9, someone has it? I, Denise Aguilar. Okay. Go ahead. My sister often reads the newspaper. Okay, thank you very much. Y la número 2, ¿quién me puede ayudar con la número 2? Si es tan amable. Yo, teacher. Dígame. Often she plays in the bar her friends. Plays in the bar? Her friends. Her friends. Okay. Perdón. Okay. Muy bien. Bueno, no se preocupen que si les oigo algún error, yo con mucho gusto se lo voy a corregir cuando ya estemos corrigiendo. Este no. Ok, teacher, so we have it together. Dígame. It's play. Falta la L. Ah, me falta la P. Thank you. Yes. La L me faltaba, ¿verdad? Yes. Gracias. Muchas gracias. So, veamos acá. En la primera, ¿verdad? Let's get started and let's try to do it, right, together. The answer that I was able to get, or the scrambled sentences that I have here, it is always the Sunday make on day breakfast, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en este caso la correcta forma? ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué nos dice la regla de ellos? ¿Qué nos dice que va primero? El sujeto. Subject plus the adverb of frequency plus verb plus complement. Plus the complement, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ahí ya tenemos la clave nosotros, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál es el sujeto? They. Always. Okay. Make breakfast. Okay. Make the breakfast. On Sunday. On Sunday. Falta. Falta. The. The breakfast. The breakfast. Okay. Breakfast. The breakfast on Sunday, ¿ok? Yes. Muy bien, entonces esa podemos darle un chequecito. Ahí ya la tenemos corregida, ¿verdad? Veamos la número 2. Often she plays in the park with her friends. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿O hay algo que corregirle? Ustedes que indican. Corregirle el pronombre. She often. The ordinal position to adverb. El position of the adverb frequency. Y este often puede ir al principio, al final, de acuerdo a las láminas que tenemos acá. ¿Qué nos decía? No. Only sometimes we can write at the first or finally to the sentence.
Ok. Veamos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Los demás qué me dicen? In my opinion, is correct. Ok. Tengo alguien que me dice si es correcta, en su opinión, ok. Because dice, go at the beginning. She plays. Look at this one, this slide, right? The last slide that we have. What does it say? ¿Qué dice la última slide que tenemos? Dice que occasionally, sometimes, often, frequently, and usually can also go at the beginning or at the end of the sentence. So acá nosotros tenemos often, she plays in the park. According lo que tenemos en la otra slide, ¿está buena la oración? No, porque el often tendría que ir al final de la oración. Ok. Entonces me dicen que acá, ¿verdad? Sería el final. Teacher. She plays, diga, pero. Beginning. What does mean beginning? Principio. Entonces, si es así, sí puede ir al principio. With the other slide. Pueden ambas. Al inicio y al final. No dejan de estar en lo correcto, ¿verdad? Esta puede tener diferentes maneras. She often. Ok. Si ustedes se fijan, puede ir al final o al principio de la oración, en medio de ella, como los demás adverbios de frecuencia, o al final de ella, ¿verdad? Entonces, let's remember, recordemos, ¿verdad? Occasionally, sometimes, often, frequently, and usually can also go at the beginning or at the end of the sentence. Or, right? Like our friend, sometimes, como nuestro amigo, a veces, puede ir también en el lugar donde le corresponde, que es exactamente antes del verbo principal de la oración, ¿verdad? That's something that you will have to remember, right? Eso es algo que tienen que recordar. De ahí los demás, aparte de ellos, ya van en su orden correcto, ¿verdad? Muy bien, gracias. Eso significa que ustedes se están fijando muy bien en lo que están haciendo. Bien hecho. So let's see the number three. Are the three of them correct? ¿Están las tres correctas? Or there is one that is the correct one and the other ones no. ¿Hay una que está correcta o que todas están correctas? ¿O hay algunas que están incorrectas? You tell me. Ustedes me dicen. The first one is the correct. Okay. Someone says that the first one is the correct one. Who else? Opiniones. En la segunda, uh-huh. La correcta. Estamos utilizando mi forma de ver las cosas. Estamos utilizando como un sujeto o un posesivo. Entonces, no me parece correcto. Exactamente, ¿verdad? Estamos utilizando un... ¿Cómo se llaman estos? Nosotros los estuvimos viendo. O lo vieron anteriormente. ¿Cómo se llaman ellos? Estos. ¿Qué son? Pronombre. Es un pronombre posesivo, también se conoce como pronombre posesivo, o en este caso también son possessive adjectives. También son adjetivos posesivos. Entonces, pueden jugar el mismo rol, ¿verdad? Algunos tienen una diferencia, otros no. En el caso de his, alguien puede decir, es el mismo teacher, sí. Pero ahí usted va a saber de qué está hablando, si le está dando un atributo o le está dando, en este caso, un nombre, ¿verdad? En la segunda, como alguien decía, tenemos un... possessive pronoun, we will call it like that, possessive pronoun, and it's not working as a subject, right? And the order is not not the correct one. Let's remember the order. It says subject, the adverb frequency, the main verb, and then the complement. Recordemos siempre el orden, ¿verdad? De la oración. El sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo principal y su complemento, ¿verdad? So the correct one is the first one.
Esta es la correcta, ¿verdad? Le vamos a poner acá un pequeño star symbol. Un símbolo de estrella. But let's see in the number four. Is the number four correct or is not correct? ¿Es la correcta? Yo tengo una opinión. Diga. Como usted dijo de que cuando se está hablando de los adverbios de frecuencia tenía que ir después del verbo, ¿verdad? Entonces pienso yo, ¿verdad? No sé si está correcto que se escribiera we play sometime cards on Sunday. Ok, gracias por la opinión. Le agradezco mucho. Vamos a ver, ¿quién está de acuerdo con Lili? A ver, dígame, ¿quién fue? Marcela. Go ahead, Marcela, dígame. I think it's we sometimes play cards on Sunday. One option, because the adverb of frequency is... Bueno, se escribe después del subject. Subject at frequency, then verb, then complement. Okay. Or sometimes we play cards on Sunday. Or we play cards on Sunday sometimes. Okay. The other way around, right? Thank you. Raquel, ¿me iba a decir? Sí. En mi opinión está bien la primera. La segunda quizás porque dividen el play cards. Entonces como que no lleva como sentido de qué es lo que están jugando. Y la última también porque la regla dice que puede ir al principio, en medio o al final, sometimes. Ok. Gracias. Muy bien, ¿quién más opina en esta? Veamos una última opinión antes de que nos retiremos, pues ya faltan cinco un poco y es un poquito tarde. Bueno, recordemos de nueva cuenta, ¿verdad? Word order, de nueva cuenta el orden de las palabras, ¿verdad? Porque es esto importante, porque cuando estén estudiando avanzado le van a enseñar el orden de los adjetivos. Y si usted se aprende un orden, se va a aprender todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hay que aprendernos los órdenes de las palabras. ¿Qué dice el orden de la palabra? ¿Qué nos dice que es primero? Primero nos dice que es el sujeto. Then it says what? Adverb of frequency. And then we got the main verb. Then we got the main verb, right? Luego sabemos que estos amiguitos, ¿verdad? Estos adverbios de frecuencia, como bien alguien me decía, se pueden ir al principio, al final, en medio o en el lugar donde les toca. Let's go to our sentence. The first one, it cannot be correct. Why is not correct? ¿Por qué alguien me dice que la que tiene los dos estrellitas no es correcta? ¿Por qué no es correcta? Echatele el ingrediente. Porque tiene parte del complemento. No. Okay. Después del nombre. Porque el adverbio está. No está justo después del subject, ni está al inicio, ni está hasta el final. Ok. Entonces está desordenado, ¿verdad? La 1 y la 2 las tenemos desordenadas. Esas dos están desordenadas conforme al orden que deben de llevar cada uno. Entonces, lastimosamente, aunque para nosotros tengan sentido, no están correctas porque su orden no es el correcto. Entonces, las que están correctas es esta. We sometimes play cards on Sundays, ¿verdad? O los domingos, on Sunday. O sometimes we play cards on Sunday. Entonces ahí, si usted ya conoce en este caso que sometimes puede ir ya sea al principio o al final, usted puede jugar con él, ¿verdad? Si no se quiere meter ahí en el
no hay gran problema de que si va en medio, va al final o al principio. Entonces puede ir tomando eso en cuenta. Ok, sometimes va al principio o al final. Entonces en cualquiera yo la pongo al principio o al final, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Let's remember the word order, ¿verdad? Y ya para retirarnos vamos a hacer la número 5. Alguien que me diga si está correcto o no está correcta. ¿Está bien? ¿Está mal? Según lo que hemos visto, considero que sí está correcta. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más dice que está correcta? ¿Una opinión más? Sí, está correcta. Sí, está correcta, ¿verdad? En ese caso, no vamos a hacer las otras por cuestión de tiempo, pero recordemos esto. Si ustedes copiaron algunas o las otras, revísenselas ustedes, sigan el orden, ¿verdad? Yo les voy a mandar hoy en la noche esta presentación que ya está con todo lo que hemos visto y solamente les voy a pasar lista antes de que nos vayamos. Si hay alguna duda o un comentario, siéntase libre de hacerlo en el medio tiempo que yo les estoy pasando lista. Y si hay alguien que me pone en el chat y no me doy cuenta, le voy a agradecer mucho que me digan. Ana Miriam, ¿la tengo por acá? Sí, ¿verdad, Anita? Astrid, ¿está por aquí? No tengo Astrid. César. Gracias. Denise, ya la vi por ahí. Ivan, ya lo vi por ahí también. A Jefferson también. José Adalberto, ¿está por aquí? Present teacher. Thank you. Karen Natalie Menjivar. No tengo a Karen. Tampoco me has hit on the chat. Karen Flores, yo sé que la vi por aquí. No sé si está por aquí. Sí, aquí está. Present teacher. Gracias. Karen Stephanie Ortiz Valles, ¿la tengo por acá? No. Carla Mariela. Present teacher. Gracias. Carla Stephanie, ya la vi por aquí. Present. Lily, yo sé que está aquí. Lizette también, yo sé que está aquí. Yvonne, yo sé que está aquí. Norman también. Oswaldo también lo vi. A Raquel también la vi. Rebeca, Yvonne, la tengo por acá. Present teacher. Gracias. Rosa también la vi por acá. Rubidia la saludé a la entrada. Saúl Alfredo, lo tengo por acá. Present teacher. Gracias. Susana, yo la vi también. Tatiana también por ahí le vi la carita en una foto. Yes, Vilma, thank you. Vilma, hoy no he visto a Vilma. Vilma está por aquí. Thank you. Mire que no la había visto hoy. Walter Alberto, lo tengo por acá. Walter. Gracias, Walter. Walter Eleazar. Lo tengo acá. Wilfredo, yo sé que está acá. Yanira, lo tengo por acá. En Zulma, yo sé que está acá. Gracias. Gracias. Sí, el único que me contestó fue Walter, ¿verdad? Walter Alberto. So let's see, okay. So we have already have the attendance. I don't know if you have any question before that we go or any comment for the next coming week. It's the last week, right? Es la última semana. So you gotta be proud of yourself, right? So let's see. Questions? Chicos, no? Okay, so if there are no questions, been said everything to that. Thank you very much, Raquel. You too, have a happy night and rest and relax and take care right on the weekend. So be careful right on your weekend. Bye-bye for now. Take care. Bye. Bye-bye. Good night. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye.